quizá continuamos entonces, perdemos nada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ah, aquí salta obviamente a alimentación. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a escribir un montón. Adelante, señorita. Yo voy a escribir varios ejercicios, como digo, como le había anticipado, lo voy a sacar, sí. En la mañana se escriba, ojalá termine luego esta época. Por lo menos a mí me falta hablar con los amigos, mi cuestión. Pero bueno, nada es perfecto en la vida, excepto los matemáticos, eso es un poco perfecto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces veamos ejercicios. Ejercicio 1. Calculando, ¿cierto? X más y al cuadrado. X más 2 y al cuadrado. 3. Tres x menos 5 al cuadrado. Muy bien. 4. En el caso de cuadrado 1, hicimos para suma complicativa. Aquí tenemos. Bien. Entonces tenemos. Adelante, señorita. Bueno, ¿qué pasa? 1, 2, x más y, x menos y, 2. Thank you.
49 1 cuadrado menos 36 5 5 al cuadrado menos 1 5 al cuadrado más 1 6 llega a la cuarta, ¿no? 4 x al cuadrado. Entonces tenemos 1, 8, 10, más 2, 8, 10. Ya, eso es. Entonces tenemos cuadrado de Noether sobre diferencia, un trígono común y teoría del binomio, ¿no es cierto? Eso es todo. ¿Cierto? Bien.
entonces, bueno, este de aquí son todos productos de vino que producen vino común. Este de aquí, ¿ves? Producen vino común. Esto de acá tenemos lo más caro. Esto es uno por su diferencia. El vi está representado de esta manera y ustedes tienen que verlo. Así es como está aquí, de esta manera y al revés. ¿Sí? Y esto, todo esto es fuera de nuevo. ¿Sí? Boca de arriba, ¿cierto? Cuadrado.
Que la hora sea tan poquito, pero bueno, jóvenes, estudien por favor, no nos vemos hasta la próxima noción. Descansen y nos vemos. Dime nomás, ese es suma por su diferencia. Esto es 6 al cuadrado, no, por eso mira, es, viste que tiene negativo o positivo, esto es, lo que hay que ordenarlo, 6 menos 8b y lo pones aquí 6 más 8b, y ahí aplicas su diferencia, sería 6 cuadrado, 36 menos 64 de cuadrado, ¿me entendiste? ¿Sí? Ya, eso es todo.